Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el nuevo Hyundai 30 Turbo. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. Los cambios que incorpora este Hyundai 30 Turbo son defensa delantera, trasera, faldones, spoilers, llantas, suspensión mejorada y montamos un motor 1600 de 186 caballos. Tenemos una estética mucho más deportiva, el interior cambia bastante con los asientos más envolventes, con detalles en rojo y como veis la estética es muy muy bonita. Así que vamos adentro. Hoy quiero agradecerle al concesionario de Hyundai Ibericar Turbo Tracción, emplazado en la Avenida de Madrid en Vigo, Pontevedra, por darme la ocasión para enseñaros este Hyundai 30 Turbo. Como os comentaba, asientos envolventes con detalles en rojo. Laterales en cuero y interiores todos en tela. Como veis, bastante rígidos. Y con respecto al interior también tenemos palanca de marchas en rojo y costuras tanto del volante como de la palanca de marchas como de las puertas en rojo. Así que vamos adentro y vamos a cerrar la puerta. El coche nos da la bienvenida con su típico sonidito. Para empezar, la llave. Tenemos apertura, cierre, desbloqueo del portón trasero. La vamos a poner en su sitio. Y vamos a empezar enseñando el volante. Tenemos un volante ni blando ni duro. Sí que tiene un tacto un poco diferente, como más suave. Tenemos microperforado a los lados y cuero liso tanto arriba como abajo. Como os decía, las costuras en rojo le hacen un toque mucho más deportivo al coche. Y empezando por la parte izquierda, tenemos laterales acolchados de cuero con las costuras, cuatro levolunas eléctricos, regulación de los espejos exteriores, botón para los retrovisores exteriores, tiradores en color aluminio. Si nos venimos a la parte izquierda, tenemos regulación de la intensidad de la iluminación, calefacción del volante, es decir, para las mañanas de invierno, así que hace mucho mucho frío, este es un extra que a mí me encanta, calefacción en el volante. Si seguimos subiendo, tenemos salpicadero de plástico acolchado, vamos a darle un toque de llave. Y ya veis que tenemos un cuadro también diferente con respecto al i30 normal y corriente. En la parte izquierda tenemos iluminación exterior, largas, cuatro intermitentes y antiniebla. A la izquierda tenemos limpia parabrisas delantero y trasero. Y con respecto a botonera, en la parte izquierda tenemos volumen, cambio de emisora, canción o demás, cambio de dispositivo USB, auxiliar, CD, en radio, mutear. Y por aquí a la izquierda tenemos comandos por voz, teléfono, colgar y descolgar. En la parte izquierda tenemos control y limitador de velocidad, regulación de la velocidad, cancelación y ordenador. Cada vez que pulsamos el botón podemos ver todas estas informaciones del ordenador de a bordo. Eso con respecto a botonera. Si nos venimos hacia el centro, tenemos dos tomas de ventilación bastante grandes y radio. La radio es muy sencilla de utilizar. Encender o apagar, volumen
suena bastante bien para estar hablando de la radio en estos momentos. Expulsar CD, el botón para apagar la pantalla, pero no deja de funcionar la radio, ¿vale? Si nosotros lo activamos, la radio sigue funcionando, pero la pantalla está apagada. Esto es por si nos molesta la luz o cualquier cosilla. Radio, media, los diferentes dispositivos serían, como os decía, CD, auxiliar, USB y audio por Bluetooth. Tenemos manos libres, teléfono, botones para cambiar de favoritos a emisora. Y por último tenemos escanear emisoras, reloj o ajustes de reloj. Y por último el menú. No me quiero parar porque ya os he enseñado varias veces las radios o los sistemas multimedia de estos coches. Pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona. Eso con respecto a la radio. En la zona del medio tenemos bloqueo o desbloqueo del coche, cuatro intermitentes, desactivación o activación del control de estabilidad. Si seguimos bajando tenemos el climatizador, muy sencillo de utilizar. Como siempre os digo, a mí me gusta muchísimo el climatizador de Hyundai, porque por muy poquito que le demos, en nada tenemos muchísima potencia. Me parece algo increíble que pueda ser instantáneo. Aire acondicionado, temperatura del lado izquierdo, temperatura del lado derecho, zonas de ventilación, recirculación, desempañamiento delantero, trasero, modo automático si lo queremos en modo suave o en modo rápido, y por último apagado. Como veis, muy sencillo de utilizar, pero es que a mí me encanta que sea tan sencillo y que sea tan intuitivo, que tengan los botones tan grandes, porque si queremos ventilación ahí, pues así de rápido. Si seguimos bajando hacia atrás, tenemos activación o desactivación del Partronic trasero y palanca de marchas, como os decía, en rojo, muy bonita. Vale. Con las costuras en rojo, como os comentaba. Y si seguimos yendo hacia atrás, tenemos freno de mano, doble portabebidas, y si seguimos hacia atrás, tenemos reposabrazos, regulable en profundidad, con un hueco bastante grande en la parte inferior. La parte inferior es de tela, y como veis, es bastante profundo y bastante grande. Hacia la parte superior tenemos iluminación de lectura izquierda, derecha, iluminación completa tanto delantera como trasera, portagafas. Detrás del retrovisor tenemos los sensores de luz y lluvia, retrovisor con sensor. Parasol con iluminación, vamos a cerrarlo. Y por último, micrófono para manos libres. Como veis, es un coche, como siempre os digo, bastante equipado, con calidades bastante buenas, es decir, los botones son de bastante buena calidad, no son como algunos botones que son así como de plástico, más bien cutre, y es bastante bonito. A mí la verdad es que, como siempre os digo, me gusta mucho Hyundai con respecto a ese detalle. Pero bueno, vamos a encenderlo para que veáis cómo suena. Y como veis, suena muy muy bien.
sí que me habría gustado más probarlo con el motor caliente, con el coche caliente en carretera y fuera de concesionario para ver cómo suena bien, porque el motor este tiene que sonar muy 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 bien, pero aún así el sonido que produce es muy bonito. No es un sonido ni demasiado bruto ni demasiado suave, es un sonido muy muy bonito. Pero bueno, nos vamos a ir afuera, vamos a ver qué distancia tenemos del asiento en el exterior. Y con respecto al espacio del habitáculo, como veis, es un espacio bastante cómodo, bastante alto. Ahora mismo tengo pues casi más de medio palmo, entre medio palmo y casi un palmo. Con respecto a regulaciones, os enseño, tenemos regulación de la inclinación del asiento en la rueda, tenemos regulación lumbar eléctrica en la parte de abajo a través de botón eléctrico y tenemos regulación de altura del sillón a través de la palanca. Así que nada, lo vamos a poner lo más lejano y lo más atrasado posible, que sería algo así. Y tenemos regulación del volante, tanto telescópica como en altura. Lo vamos a poner lo más alejado y más o menos sería algo así. Como veis, tenemos muchísimo espacio dentro del habitáculo. Con respecto a altura, casi ni me toca la mano con respecto al techo, es muy muy alto. Y bueno, la conducción pues es bastante cómoda. Vamos a darle un poco hacia atrás y hacia abajo y sería más o menos algo así. Con respecto a lo más adelantado, vamos a ponerlo un poco adelante y vamos a darle hacia arriba y hacia adelante. Y esto sería un poco lo más adelantado que podríamos tener el asiento. Pero bueno, lo vamos a poner a mi medida para que veáis un poco la distancia que tenemos en los asientos traseros. Más o menos yo creo que sería un poco así. Vamos a dar un poco hacia abajo. Sí, yo creo que más o menos sería así una posición cómoda para conducir. Vamos a ver qué espacio tenemos en la parte trasera. Y como veis, el espacio delantero es bastante grande y es bastante alto. Vamos a cerrar. Os vuelvo a repetir, la forma del coche es muy muy bonita. Nos vamos a ir a las plazas traseras, vamos a ver qué espacio tenemos en las plazas traseras. Y con respecto al espacio trasero, es bastante espacioso, la verdad es que tenemos bastante espacio. En altura tenemos pues 5 dedos fluidos más o menos. Y en la parte delantera, como veis, tenemos bastante espacio, ¿vale? Podemos poner los dos pies en fila y podemos jugar bastante con los pies, ¿vale? Tenemos más de 5 dedos de tamaño con respecto al asiento delantero. Y eso que el asiento delantero lo tengo, pues eso, para una persona de 1,75 aproximadamente. Es un coche cómodo. Si bajamos el reposabrazos, se sigue haciendo un coche muy, muy cómodo. Además, no es de esos reposabrazos que se bajan y que no tienen tope, sino que vamos bastante cómodo, la verdad. Sí que los asientos son un pelín planos, pero bueno, se podría ir cómodamente en ellos. Y como veis, tenemos mucho espacio en las plazas traseras también. O sea, es un coche bastante pequeño, pero con bastante espacio. Tenemos acolchados, levalunas eléctricos, los tiradores en color aluminio, huecos varios para meter pues, cualquier objeto, botellas o demás. Y los asientos, igual que los de delante. Tenemos cuero en la parte lateral y tela en el resto. Y es un asiento bastante rígido. Lo que sí tenemos son anclajes ISOFIX en la parte trasera para poder poner sillas de bebé, ¿vale? Una a la derecha y otra a la izquierda. Pero bueno, vamos adentro. Y con respecto al espacio, como os decía, tenemos 5 dedos fácilmente y tenemos bastante espacio para jugar con los pies. Este sería la visión desde la parte trasera. A mí me parece un coche muy bonito. En la parte superior tenemos iluminación. Y como os comentaba, tenemos reposabrazos. Dos portabebidas. Reposacabezas también de cuero. Pero bueno, nos vamos a ir a la zona trasera para que veáis el espacio de carga que tenemos. Con respecto a las llantas, son muy muy bonitas, tenemos 225 x 40 x 18 de medida, pero son muy bonitas. Pinzas de freno delanteras y traseras. Y esta es una de las diferencias más grandes que tenemos.
defensa trasera, con difusor y con doble salida de escape. Insignia de i30 Turbo en la parte derecha. Y con respecto al maletero, como veis, tenemos un espacio de carga bastante grande. Y con respecto al interior, o bien podemos abrir los laterales, es decir, poder acceder a los huecos que tenemos en ambos laterales, izquierdo y derecho, o bien podemos abrirlo todo, colocar la correa en la parte superior, con dos manos mejor que con una, y podemos acceder al hueco que tenemos en la parte trasera y al hueco inferior. Como veis, tenemos espacio para una rueda o tenemos el kit antipinchazos que ya nos trae de serie, pero por lo menos tenemos el espacio para una rueda de repuesto si quisiéramos ponérsela. Y con respecto a la carga, podemos quitar la bandeja, tirar de los tiradores de los asientos delanteros y, como veis, tenemos muchísimo espacio para poder poner cualquier tipo de objeto. Y para montarlo, muy sencillo, echamos hacia arriba los asientos, le ponemos la bandeja y ya lo volvemos a tener montado. Eso con respecto al espacio de carga de las plazas traseras. Pero bueno. Con respecto a la plaza del acompañante, más de lo mismo, tenemos las mismas regulaciones que tenemos en el asiento del conductor. Tenemos bastante espacio, guantera, pero bueno, nos vamos a ir a la parte del motor. Y con respecto a la diferencia entre los dos Hyundai, tanto el turbo como el normal, aquí podéis verla, ¿vale? En el turbo tenemos la defensa delantera moderna, con la línea en rojo, y la del normal sería tal que así. La motorización del i30 en general se compone de tres motores diésel, 1.4 de 90 caballos y un 1.6 tanto en 110 caballos como en 136 caballos. Con respecto a gasolina, están el 1.4 de 100 caballos, el 1.6 de 135 caballos y por último la versión del i30 Turbo con el nuevo 1.6 TGDI de 186 caballos, con aceleraciones de 0 a 100 de 8 segundos y consumos combinados de 7,3 litros a los 100. Con respecto al normal, el turbo ha sido reajustado tanto en suspensión como en dirección para hacerlo un coche mucho más manejable. Así que nada, eso ha sido todo sobre el nuevo Hyundai i30 Turbo. Si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!